bienvenidos a La Caminera por Exa FM. Iniciamos totalmente en vivo una semana más. Son las 7:03 en este momento. Fergay, qué gusto estar aquí vibrando en la misma frecuencia. Igual, amigo, siempre es padre vibrar, ¿no? Vibrar. Es bonito, hay que vibrar alto, la verdad. Hay que ser vibradores altos. Estoy muy contento de estar aquí en la caminera, mi querido Capi. Y tenemos un tema del día que nos va a poner los pelos de punta. Totalmente, ha sido un fin de semana, pues, digamos, muy impactante, muy sacudidor emocionalmente para los mexicanos. También ha sido un fin de semana lleno de imágenes que no queremos ver. También un fin de semana lleno de alimento para el morbo también. Y lleno de mensajes. Es más, sobreinformación. Es el pedo de hoy en día. Sí. El pedo de hoy en día al que nos enfrentamos los humanos todos los días es que tenemos un exceso de información. Por ejemplo, en el caso de la violencia que se dio en el estadio de los Gallos Blancos del Querétaro, había en un punto demasiada información. Hasta llegó el momento en que ciertas personas, nuestro querido Fran Evia, decidió salirse de esa red social porque estaba demasiado, estaba ahogado en información y muchas veces no toda verdadera. Sí, muchas veces esa información, o la mayoría de las veces esa información no es la correcta, y es por eso que más adelante vamos a platicar con alguien que estuvo ahí en el momento en el que sucedieron todos los hechos. Es un reportero, es un periodista, se llama Yusif Caro, y vamos a comunicarnos con él para que nos platique de primera mano, porque él fue testigo presencial justo en el momento en el que sucedieron todos los hechos. Entonces vamos a platicar con él para que nos cuente qué fue realmente lo que pasó ahí en el estadio este sábado, en esto, con acto de bronca terrible. Y bueno, pues ya como dices, ya vimos las imágenes y todo ha sido un espanto y un horror. Sí, totalmente. Yo sé que probablemente usted está escuchando esto y está diciendo, no mames, también estos güeyes nos van a hablar de esto, cabrón. Ya todo mundo en Twitter sentía la necesidad, así le daba comezón por dar su opinión, todo mundo. Pues nosotros también nos vamos a subir al mame un poquito, porque es un tema del cual se tiene que hablar y porque nos impactó a todos. Hablando de Fran Evia, le impactó tanto que no vino a trabajar hoy. Sí, dijo, no, yo esos temas prefiero ni de cerquita, ¿eh? Mejor me alejo y ya otro día de la semana ya regreso allá a la cabina de la caminera. Por ahí, si ven a Fran Evia en algún bar o algo, recuérdenle que hoy había trabajo. Había trabajo esta noche. Pero bueno, ya lo sabe, márquenos en este momento, díganos su opinión. Porque ya hemos escuchado a muchos especialistas decir y aventar datos, aventar su juicio, pero queremos saber qué opina usted, querido público, qué opina de las imágenes que surgieron en este estadio este fin de semana. Eso para mí es una prueba más, Fergay, de que perdí la esperanza en la humanidad. Ya. Somos una mierda todos. Ya, la verdad es que yo me subo ahí a tu barco y sí somos un asco. Un asco. Bueno, no somos, porque creo que tú y yo no somos, y la gente aquí también de la caminera, mucha gente sí es un asco. Yo soy la punta de lanza de la gente mierda, de verdad. No. Sí, tampoco. No, Capi, todo el mundo juzga a todos, pero nadie se juzga a ellos mismos. Ok. Estás siendo muy crítico contigo mismo. Sí, hombre, la verdad es que en este punto del mundo, con guerras, con fregadazos en un evento deportivo, con todo el mundo ofendiéndose en redes sociales, digo, qué bueno que no tengo hijos, chingados. Ay, yo también es algo. ¿Para qué los traigo a este mundo basura? También es algo de lo que sí me puso a pensar este tema, ¿eh? Bueno, hey, sí. Imagínate. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Si no los puedes llevar a ver un partido de fútbol, ¿para qué traes hijos al mundo? ¿Para qué? Sí, sí, mi máximo sueño en la vida es tener un hijo para llevarlo a un estadio de fútbol. Exacto. ¿Y ahora? ¿Con esto? No, pues ¿qué no ganas? Pues no. Totalmente. De verdad, no es para atacar al fútbol en específico, pero es para atacar a la sociedad. Porque ahí las razones pueden ser muchísimas. Desde mi punto de vista, una de las principales, sin investigar más, es que ya todos estamos hasta la madre de todos. Entonces, hay mucho resentimiento en la sociedad. En ciertos sectores de la sociedad nada más están esperando un empujoncito, una pequeña razón para agredir y desquitar su furia contra otro ser humano.
Es lo único que está esperando muchas personas. Pues sí, al final estamos siendo una sociedad muy polarizada, ¿no? Los chayos contra los fifís, los de Querétaro contra Atlas. O sea, estamos convirtiéndonos en bandas en lugar de tratar de ser solo uno mismo, ¿no? Como una sociedad, como somos mexicanos todos, estamos dividiéndonos y cada vez va peor. Estamos esperando atacar. Mire, sí. Usted haga un experimento en este momento. Pite así como por 3 segundos. Y alguien alrededor va a decir, ¡ah, este es mi momento! Sí. ¡Hijo de tu...! Así, ¿sabes? Como que es, cualquiera está esperando un bot, que le aprieten ese botón para desquitar su furia. Sí. ¿No? Entonces yo lo único que les recomiendo es desquite su furia sobre usted mismo. ¡Pégase usted mismo! Pegaste muy fuerte. Oye, bueno, tenemos también competencia de canciones buena vibra, ¿no? Para bajarle un poquito a esta intensidad de las noticias que han sido fuertes este fin de semana. Sí. Tenemos canciones como Color Esperanza, de Diego Torres. ¡Uf! ¡Qué hermosa! ¡Ay, Bendita tu Luz, Maná y Juan Luis Guerra! ¡No manches, qué melosa! Ojalá esa no gane. Sueños, de Diego Torres con Julieta Venegas. Esa no lo ubico, ojalá gane para escucharla. Yo también, ni sé cómo va. Bonito, de Jarabe Palo. ¡Y esa ojalá ande marihuano para que... Ay, para que voten por su canción, Buena Vibra, ahí en las redes sociales de Exa FM, ahí las tienen en Twitter, y ustedes van y le pican a su favorita. Trixie Star estará con nosotros para hablarnos de su nuevo sencillo con Manelik, que se llama Deposítame. También iba a venir Manelik, pero tampoco. Ah, yo creo que anda con Fran. También. Porque también canceló. ¿A dónde se fueron? Me lleva la chingada. Gaby Mesa también viene para decirnos... ¡Qué ver, Gaby Mesa! Sí, confirmada, Gaby. Sí. Hasta ahorita, todo el mundo nos cancela. No nos canceles, Gaby. O creerlo. Ya sabe, márquenos al 55-51-66-38-49-50. Díganos qué opina de la sociedad actual y se puede llevar premios. Ricky Martin en el Foro Sol, Los Ángeles Azules el 10 de marzo en el Auditorio Nacional. Boletos para el concierto de Marc Anthony este viernes y sábado. Alejandro Fernández también en el Auditorio Nacional viernes y sábado. Y Pepe Aguilar, Jaripeo Sin Fronteras. No, hombre. Oye, qué buenos planes tenemos, güey. La neta sí, ¿eh? ¿Leí bien? No, pues ya, marquen. Oye, marquen, por favor. Es más, háganse, güey, es como que iban a opinar. Nomás marquen por los puros boletos. Exacto. Ponte una rola pa que nos baje las revoluciones, me quiero. Ah, pues justo, esta es perfecta. Es de Acris y se llama Do It, Do It, Hazlo. Otra vez hazlo, ahí. Eso. Sí. Uy, esa me gusta. Uy, sí. Va a ser un TikTok. A ver. El Nelito, claro. Ahí está, sí me sale la imitación. La estoy trabajando todos los días. Bueno, ya platicamos al inicio del programa que seguimos impactados con las imágenes que surgieron allá en Querétaro. Se dicen muchas cosas, mi Fer. Te metes a las redes, hay muchos rumores. Y llegó el momento de, pues, no aclarar todo, pero sí ciertas cosas. Sí, y para eso está con nosotros enlazado. Tenemos ni más ni menos que a Yusif Caro, es periodista, reportero de cancha. Y él estuvo ahí justo en ese momento en el que sucedieron todos los hechos este sábado en la Corregidora, ahí en Querétaro. Y, bueno, primero que nada, te saludamos, Yusif. ¿Cómo estás? Hola, Fer, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Mi querido Yusif, te mando un abrazo. Yo creo que si tú estuviste ahí en este punto de la semana, aún las imágenes están frescas en tu cabeza, ¿no, mi Yusif? Sí, sí, claro. Y ya después de que pasaron 2 días, ves, lo vuelves a ver y no das crédito. Primero agradece a Dios que no nos haya pasado nada. Ninguno de nosotros del club de TUDN, que era mi camarógrafo Gerardo de Paz y también los chicos de Univisión que estaban para la transmisión de Estados Unidos, el camarógrafo Jesús Vargas y el floor manager ahí, el buen Farfán. Afortunadamente salimos ilesos. ¿Por qué? No sé. Porque estuvimos expuestos, sí, nosotros estábamos, atrás de nosotros estaba la barra de Querétaro y, bueno, cuando se empezaron a saltar y todo fue una barbarie. Pues vámonos en orden, ¿no, mi Fer? Sí, justo, a ver si pudiéramos llevarnos ahora sí que de la mano como sucedieron los hechos. ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Qué fue lo primero que viste? Pues sí, llévanos como en una crónica brevemente aquí para La Caminera, Yusef. Sí, estábamos pues en la transmisión, estábamos para la transmisión de Estados Unidos. Cuando corrí el segundo tiempo, por ahí del minuto 17, se empiezan a dar la barra en el sector donde estaba la barra de Atlas, que estaba enfrente de nosotros. Ahí pudimos ver que estaban corriendo de allá para acá y bueno, pues no pensamos que pasara más porque tampoco era mucha gente la que empezó con esta bronca. Entonces, cuando ven los de Querétaro,
empiezan a correr, a rodar ahí por su zona, por las gradas, y llegan hasta donde estaban, hasta el otro extremo. Entonces empieza a ser mayor el borlote, mayor la bronca ahí en la grada. Acto seguido, un tipo brinca a la cancha, un tipo que estaba atrás de nosotros, que estaba en la barra de gallos, brinca, cruza el campo y no hace por tocar ni abrazar a algún jugador como normalmente hacen. Va directo donde estaba la porra de Atlas a provocarlos. Entonces ahí empieza la invasión, se empiezan a meter más y más y más. Yo creo que la gente que estaba ahí de seguridad privada puso o determinó que dejarlos pasar a la cancha, con dejarlos pasar a la cancha iban a resguardarlos, iban a estar protegidos, pero eso se salió de control. Era poca seguridad, la verdad, y bueno, pues no pudieron detenerlos, y lo que pasó, pues ya todos lo sabemos, todos lo vimos. Mi querido Yusif, de todo esto que tú atestiguaste, ¿qué fue lo que te hizo darte cuenta que lo que tú estabas viendo no era una bronca normal en el fútbol mexicano, que obviamente no debemos normalizarlas, pero que no era una bronca más, que era una bronca que estaba más de lo normal y que se iba a quedar grabado por mucho tiempo? Cuando nos dimos cuenta de que a los chavitos de 12, 13 años y a mujeres, los empezaban a pegar. A los chavos los pateaban, pasaban por enfrente de ellos y les daban patadas, lo que tú quieras, pero... ¿A los niños? Pero cuando, sí, a chavos, a niños y a chavos. Me dijeron que una niña, que estaba en el vestidor, cuando también abren el vestidor para que se resguardaran, una niña estaba con el ojo cerrado. Una niña, imagínate, una niña con la playera del Atlas. Wow. Y cuando me di cuenta de que a unas de las chicas de seguridad la tenían abajo como 10 animales pegándose. Qué fácil, 10 tipos. Estaban como si fuera hombre, como si fuera cualquier otro animal de ellos. Era una chica la que tenían abajo, pegándole con tal saña que no daba crédito. Cuando vi eso, me di cuenta que cualquier cosa podía pasar. Oye, Yusef, y además, bueno, pues se dicen muchas cosas, ¿no? Ya después de que ya vimos las imágenes, ya después de que se dijeron muchas cosas, ya pasó el tiempo. Tú que estuviste ahí, ¿te podrías aventar alguna... decir como por dónde fue esto? Si fue una situación de bronca que traían estas dos porras, que desde el 2007 ya se traían ganas por la situación del partido aquel en donde el Atlas me parece que le gana al Querétaro, luego 3 años más se volvieron a golpear, y luego pues pasó todo este tiempo para que llegáramos a justamente lo que pasó este fin de semana. Pues sí, ya había antecedentes, obviamente, ya había antecedentes. Hubo un partido donde gana Atlas y desciende Gallos, que al final no desciende porque compran los derechos y esto, y nunca descendió el equipo, pero bueno, ya se traían ganas, eso es evidente, y era un partido catalogado de alto riesgo. Entonces fue el error grande, yo creo que primordial, fue no tener seguridad pública afuera del estadio, dentro del estadio, y nada más contar con la seguridad privada, que eran, nos dicen en conferencia de prensa, dijo el presidente del equipo, Gabriel Solares, que eran más o menos 630 elementos en diferentes zonas del estadio, pero la barra de Querétaro la conforman 3.500 personas, no, imagínate. Bueno. Entonces, pues tú le a quién le aplicas un poquito más de responsabilidad en este, ¿de quién es el pedo, vaya? Mira, pues yo creo que mucho tiene que ver también parte del club, la directiva, Protección Civil, no sé, pues los encargados de la seguridad. Los encargados de seguridad, porque te repito, es un partido catalogado de alto riesgo. Sí, claro. Es como si en un Pumas América tú dejaras nada más a la seguridad que renta el estadio de CU. Sí. Oye, imagínate. ¿Y tienes la actualización hasta el momento de lo que está pasando, digamos, ahorita, para informarle al público de la caminera, si es que ya hay algún tipo de sanción? Ya se habla de que van a evitar que las porras del equipo visitante entren a los estadios. Si tienes un poquito más de información sobre esto. Eso es lo que es con efecto inmediato, lo de las barras visitantes que no entren al estadio local. Mañana es la asamblea extraordinaria de dueños
y el tema principal es la posible desafiliación del equipo, el veto al estadio, la corregidora se quedará sin fútbol, y pues ver qué es lo que pasa si se reanuda la fecha, bueno, si se juega más bien la jornada 10, que era la próxima, porque no terminó la 9, los partidos del domingo ya no se jugaron, claro. Pero ahorita lo primero es ver si se continúa con la fecha 10, pero el tema principal es la posible desafiliación del equipo de Gallos Blancos. Oye, mi Yusif, tú que lo viste ahí de cerca, ¿cuál medida crees que sería la correcta o cómo se debería, cuáles deberían ser las consecuencias para que esto nunca vuelva a pasar en el fútbol mexicano si tú tuvieras la decisión de hacer lo que fuera necesario? Pues definitivamente erradicar esto de las barras, porque esto ya no es familiar, o sea, ya no, antes de la llegada de las barras, pues sí veías, era como que más común ver, pues sí, a las porritas, ¿no? Las porras familiares y esto de que chiquitibum y lo que tú quieras, pero copiamos desgraciadamente un modelo argentino que es un modelo negativo, porque no me digas que en Argentina las barras son amigables, son grupos de animación como aquí le llamamos, pues no. Entonces yo creo que el quitar las barras, el desaparecerlas ya completamente, sería uno de los grandes pasos que daría el fútbol mexicano para tratar de erradicar la violencia, que mira, no es tan seguido, no es continuo esto, digo, sí hay broncas a veces y yo creo que en cualquier parte del mundo es inevitable, ¿no? Pero no pasa de 2-3 borrachos que estén ahí peleando y lo que tú me digas, pero no una carnicería como la que se vivió el sábado. Oye, y eso pues tiene que ver mucho con las barras. Y por último, con esta situación, ¿crees que México ponga en riesgo su participación en la próxima Copa del Mundo y también en ser para el Mundial del 2026? Sí, no, bueno, pues esperemos que no. El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, ayer tocábamos ese tema y preguntábamos que si tendría repercusión negativa, y dice que pues el tema está, o sea, se esperan sanciones de cualquier tipo a nivel federación, porque esto no es común y no es normal que pase, pero bueno, todo está en espera de resoluciones, primero mañana en la asamblea de dueños, qué es lo que pase con el equipo de Gallos, y bueno, y después pues FIFA, no sé si tome cartas en el asunto. Yo creo que sí sacó un comunicado también de que condenaba los actos y todo esto, pero pues esperemos sí que no cause, no tenga repercusión negativa con nosotros, ¿no? Pues de verdad te agradecemos tu tiempo, mi querido Yusif. No cabe duda que las medidas que tome la federación deberán tomar en cuenta el tipo de personas con la que están lidiando, porque cualquier medida que pongas, solamente las personas civilizadas las van a seguir. Uh-huh. Si las personas salvajes, estúpidas, que se les nubla la vista ante solamente un deporte, siguen haciendo lo que quieren, pues entonces no va a servir estas medidas. Espero que de verdad cambien las cosas. Gracias, Yusif. A sus órdenes, un placer. Te mando un abrazo, viejo. Igualmente. Ahí está el Yusif. Ya, ahí está. Tu amigo personal. Otro. De la banda. Tu agenda es increíble. Ay, mira, ahorita ya se me borró. ¿Cómo lo voy a hacer? No me digas, ya lo borraste. Pues wow, ahí está el debate. Queremos seguirlos escuchando. En las redes sociales lo estamos leyendo. ¿Qué opinan ustedes que se debe de hacer, mi Fer? Sí. A ver qué sucede en los próximos días en esta situación. Y como tú dices, ¿no? Se tiene que dar una sanción ejemplar, ¿no? Que marque un precedente, que sea un antes y un después, porque un poquito del fútbol mexicano se acaba de enterrar, se acaba de morir este sábado en el estadio de La Corregidora allá en Querétaro. Ahora lo que nos toca es respirar. Ay, sí. Fíjate cómo lo ligué con la canción que sigue. Ah, no mames. Soy un genio, eso, soy un genio. Es de Jesse Joy. Súbele.